Estimadas y estimados estudiantes de nuevo ingreso, sean todas y todos muy bienvenidos a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es una honra tenerles en esta casa de estudios, sabiendo que es un gran logro, tanto personal, familiar y colectivo, haber llegado hasta aquí. Tengan la seguridad de que una servidora, Luisa Gabriela Ávila Cortés, directora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, Junto con el equipo de la división, compuesto tanto por responsables de programa educativo, asesoras metodológicas y personal de apoyo que también colabora con la división, estaremos trabajando en conjunto para que concreten su objetivo de adquirir un título universitario, ya sea como técnico superior universitario o como licenciada o licenciado. Como ya lo dijo la activista de los pueblos originarios y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos, por lo que les deseo que su estancia en la UNADEM mantenga el entusiasmo y la perseverancia con la que concluyeron el proceso de selección, pero al mismo tiempo también les dé esa pasión para estar dispuestas y dispuestos a aprender, abrir su mente, su corazón, sobre todo también a trabajar duro y a ejercer el conocimiento adquirido para el bien colectivo. Un fuerte abrazo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entusiasmo también y muchísimo éxito. Estimada comunidad estudiantil, lo saluda con entusiasmo su servidor Eliber Gómez Abadía, el responsable de este programa educativo de políticas y proyectos sociales de esta casa de estudios, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, tras el inicio de un nuevo periodo escolar. El primero, para muchos y muchas de ustedes es necesario eh, recordar algunos aspectos de nuestro programa, una breve reseña para que ustedes puedan conocer un poco más eh, de la trayectoria de nuestro programa educativo. Eh, para ello, les recuerdo que estamos adscritos a la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la UNADEM. Actualmente, nuestro programa educativo está acreditado por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, eh, avalando y reconociendo a esta licenciatura como un programa de calidad. Eh, asimismo, eh, les comento que a la fecha se han graduado más de 200 estudiantes eh, con proyectos en beneficio de diferentes sectores de nuestro país, acordes a los objetivos y, por supuesto, al perfil de egreso de nuestro programa educativo. Siendo así que ustedes, eh, una vez que egresen, serán profesionales capaces de analizar, diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas, programas y proyectos impulsadas por eh, el Estado, por el sector privado y por las organizaciones de la sociedad civil. Eh, para ello, eh, se apoyarán en diferentes recursos, tanto teóricos, eh, prácticos y tecnológicos actuales, que les permitirá la realización de estudios sobre el sector económico, eh, el entorno político y social de nuestro país, eh, así como el desarrollo de instrumentos y propuestas que les sirvan para la toma eh, de decisiones en el ámbito de las políticas y los proyectos sociales. Y bueno, pues su campo de acción una vez que ustedes egresen es muy amplio. Incluyen, por ejemplo, instituciones privadas, eh, instancias gubernamentales y, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, ya en términos más prácticos y administrativos, les recuerdo que el proceso de reinscripción será del 9 al 15 de enero. Y recuerden que deben de inscribir seis asignaturas por semestre o periodo, es decir, eh, tres asignaturas por bloque. Acá les recuerdo que el periodo semestral se divide en dos bloques de asignaturas, por lo que eh, no olviden inscribir asignaturas del bloque 1 y asignaturas del bloque 2. Y bueno, por otra parte, les menciono brevemente cómo ingresar y navegar en el aula virtual, específicamente para los eh, de primer ingreso. Ustedes pueden acceder desde el portal principal en el apartado Mi1D, en donde deberán ingresar sus eh, claves y nombre de usuario personales. Una vez adentro, ustedes pueden navegar en los diferentes apartados. Eh, eh, en cuanto ya sea activen las asignaturas eh, del primer bloque ustedes pueden visualizar eh, los apartados de las asignaturas eh, las unidades de aprendizaje pueden ustedes descargar los contenidos de cada asignatura podrán comentar y generar reflexión en, en los diferentes foros con sus compañeros así como con el docente que los estará acompañando dentro del aula virtual en cada una de las asignaturas y bien, por último, me despido no sin antes desearles el mayor de los éxitos en este nuevo periodo escolar y en este año 2023. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas.